Horacio Convertini es escritor y periodista. Es autor de Los que duermen en el polvo, Los que están afuera, La soledad del mal, El último milagro, Terror en Diablo perdido, El misterio de los mutilados y Lo oscuro que hay en mí, su último libro. Y vamos a un textual, a un fragmento de cómo suena parte de esta novela de pérdida y de descubrimiento. Ahí viene. Dice Horacio Convertini en su novela Lo oscuro que hay en mí. Se sentía liviano, como si la densidad de la atmósfera se hubiera aligerado solo para él. Bajó del 134, con el coche todavía en movimiento, carreteó canchero hasta la esquina. Ni el verano prematuro, ni el viajar parado desde Barracas, ni el tedio del trabajo lo habían afectado. Su tendencia natural a la laxitud había sido reemplazada ese día por un estado de gracia que se parecía bastante a flotar sin esfuerzo en una caminata lunar. Conocía la causa. No era tonto. Cualquiera en su situación habría sentido algo intenso. A Luis le gustó que lo hallado, ese golpe de suerte que prometía cambiarle la vida, le hubiese provocado apenas una espuma de placidez. Horacio Convertini, En lo oscuro que hay en mí. Bueno, ahí estamos. Bienvenido, Horacio. ¿Cómo te va, Maxi? Un placer recibirte. Bien. Bueno, aquí tengo la novela en mi locker. En el locker tengo varios libros. Acá está, Lo oscuro que hay en mí. Aquí la vemos. Una novela de un hombre gris, una novela de un hombre con una vida a veces demasiado incómoda, ante la cual, a partir de la muerte de su padre, se le abre el mundo en dos, ¿no? ¿Podríamos empezar por ahí? Exactamente. Sí, mira, Maxi, hay uno de los elementos clave en la historia de Lo oscuro que hay en mí es el descubrimiento de una vida invisible. Es decir, todos vivimos como en apariencias, ¿no? Y conocemos del otro lo que el otro nos permite conocer. Entonces, lo que me planteo en la novela es qué pasa cuando un hijo abre los cajones, los bolsos, los roperos del padre que se murió, el padre que se murió de golpe. Y aparece, al abrir esos bolsos, aparece algo que no esperaba, ¿no? Me parece que ese es el gran tema de la novela. Las apariencias, los secretos, lo que está oculto a la vista de los demás, incluso de la gente más cercana de uno. Sí, y además ese entramado de vínculos que tiene el personaje del padre de Luis, ¿no? Ese entramado de vínculos que es una doble vida, una vida paralela, una vida secreta, que de pronto estalla en mil pedazos, ¿no? Y lo ubica a Luis ante la obligación de ir en busca de eso que está en el Taunus, entre otras cosas, ¿no? Claro. Y además lo que hace ese descubrimiento en la vida de Luis no solo es detonar las pocas certezas que tiene, sino que proponerle una reconstrucción. Mm. Es decir, ahí hay un legado, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿El legado se queda en eso que encuentro dentro del placar o hay algo más? Uh-huh. ¿Y eso que voy a buscar me va a transformar o no me va a transformar? ¿No? A veces el padre, ¿qué es? Sobre todo para un hijo varón. El padre es el juez, el fiscal, el amigo, el modelo, el espejo. Claro. Y frente a eso nos definimos. Y él se define también frente a lo que deja el padre tras su muerte. Claro. Hay algo también muy fuerte que le pasa a este personaje, que es un personaje que uno podría identificar, porque es un trabajador raso, sí, un tipo gris, un tipo que no quiere o no puede definir un montón de cosas, incluso su vínculo con su pareja. Uh-huh. Y que de pronto le mueven la alfombra y ya nada es igual, ¿no? También estamos hablando de a veces de cómo creemos que podemos determinar la vida y la vida nos determina. Hay una línea de esto, ¿no? Claro, porque uno a veces cree que es dueño absoluto del propio destino. Y a veces no es así. A veces no es así. Uh-huh. A veces hay algo que te está esperando a la vuelta de la esquina que te hace cambiar de rumbo, que es lo que le pasa al protagonista, ¿no? Y me interesa trabajar incluso con cuando eso sucede, lo extraordinario sucede en una persona gris. Claro. Porque un personaje extraordinario, que le suceda algo extraordinario, va de suyo que lo va a poder resolver. Acá viene estallido, un contrapunto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Un tipo que no tiene más expectativa en la vida que ir a trabajar a un galpón municipal, que hacer lo menos posible y muchas veces ni siquiera ir, ¿no? Claro, ficha por mí, le dice. Ficha por mí, ¿no? Entonces, cuando el tipo le pasa lo extraordinario, cuando el tipo encuentra lo que no creía que podía encontrar, cuando se le revela una vida invisible del padre que lo cuestiona, que lo desafía, sí, y cuando se le rompe la organización familiar en mil pedazos, bueno, ahí aparece cómo enfrenta ese nuevo,
ese nuevo desafío. Claro. Hay algo también en la novela que resulta muy impresionante, que tiene que ver con el estilo. Es una novela de mucha intensidad estilística y de lo que pasa, ¿no? Todo el tiempo hay una sensación muy vívida. ¿Eso es una construcción buscada o es natural? Porque en otras de tus novelas también pasa, ¿no? Que es muy fuerte. Y yo creo que quizás tenga que ver con tu pata del periodista que sigue tanto lo audiovisual, ¿no? Puede ser, sí. Mis novelas en general suelen estar estructuradas alrededor de capítulos cortos, breves e intensos. Sí. Cada capítulo funciona casi como un cuento, en la medida que intento darles una unidad de sentido. Y hay un golpe además al final. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay como pequeñas flashbacks que funcionan casi como cuentos redonditos. Por ejemplo, cuando el personaje recuerda su experiencia en la colimba. Entonces eso se lee principio, desarrollo y final, diríamos, sí, en ese capítulo. Y me gusta escribir así, me parece que es interesante. Los capítulos cortos incluso funcionan. En algún momento yo decía que, bueno, como durante mucho tiempo fui lector de colectivo, ¿no? O claro, lector de subte, el capítulo corto se agradece. Sí, se agradece porque... En este tiempo, sobre todo. Claro, ¿no? te permite ir marcándote un poco el ritmo de lectura. Y además me sale naturalmente, lo hago así, no es una imposición de ningún tipo. Uh-huh. Y sí, tengo una tendencia además a trabajar con mucha imagen visual que hace que, para generarle al lector, que, como se dice habitualmente, la película, que piense, que vea lo que está leyendo. Sí, es muy visual. Uno se pregunta si no es hasta un proyecto audiovisual como segunda consecuencia de la novela. No, a ver, yo creo que las novelas se tienen que legitimar en lo literario, ¿no? Sí, sí. A veces un elogio terrible es que te digan, me encantó tu novela, tiene que ser una película, como si ese fuera el destino unívoco para... No, por eso digo segundo destino, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, a ver, la han leído directores de cine, les ha gustado muchísimo, dicen, me encantaría hacerla, hay ahí por ahí mi agente trabajando en algo que tiene que ver con eso, pero por ahora solo proyectos. Yo escribo así literariamente, no pensando en una reestructuración o reformulación cinematográfica. Nos decía Sergio Holguín, ¿no?, que vino hace poco con la última de Vero Rosenthal, que en realidad él lo que cree es que lo que a él le pasa es que escribe muy visualmente porque es un gran consumidor del audiovisual, claro, no porque sea una puna. ¿En tu caso es así? Sí, soy un gran consumidor. Suelo ver, por ejemplo, muchas series más que películas, sí, ahora, porque además suelo comentarlas en mis redes sociales y en un programa de radio. Y también estoy trabajando en el mundo audiovisual como guionista. Y bueno, básicamente, más allá de esa influencia, hay como una tendencia a escribir así naturalmente. Sí. Hay algo del personaje de Luis, ¿no?, que me parece que es notable. Es gris, pero también tiene una traba emocional, ¿no? Le cuesta la explosión de la emoción más verdadera. Me gustan esos personajes, ¿eh? Me gustan esos personajes que son emocionalmente tullidos. Claro. En mi anterior novela, Los que duermen en el polvo, el personaje también es un hombre mediocre, sin demasiado talento y también con un bloqueo afectivo, sobre todo, brutal. Luis se le parece bastante, pero Luis va a estar embarcado en una trama que es que deriva, que comienza en lo existencial, deriva en lo policial y después vuelve a cerrarse, claro, con el cambio de vida del personaje. Sí, y además con esta cosa también de un personaje detenido en el tiempo, un personaje que no puede amar, que no puede trabajar, que no puede encontrar una pasión, ¿no? Como que en un punto la fatalidad es la justificación de la pulsión de su vida, digo, la fatalidad de la muerte de su padre y todo lo que se descubre. Claramente, él, a ver, lo que sucede alrededor de él lo empuja. Él nunca fuerza las situaciones. Él lo que hace es como tropezarse con las cosas, ¿no? Y es lo que nos pasa muchas veces. Uno cree que domina el volante de su vida y lo que terminás haciendo es tropezándote con cosas que te la van cambiando. A él le pasa todo el tiempo, hasta que finalmente probablemente se le plantee, no vamos a spoilear, la posibilidad de tomar ese timón realmente
y hacer un volantazo que lo lleve a otro lado. Y eso no lo vamos a decir porque lo van a leer aquí en la novela, Lo oscuro que hay en mí. Aquí está, esta nueva novela de Horacio Convertini que tiene mucho para decirnos, sobre todo en este tiempo pandémico. ¿Dónde estoy? Ahí, perdón, ahí estamos. Bueno, que tiene mucho para decir, yo creo, también en esta resignificación de la existencia total que se llama pandemia. Gracias por haber venido. Gracias, Maxi, por la invitación.